El motivo de esta protesta es por la irresponsabilidad de los ingenieros, todos, las autoridades de San Francisco de Macorís y del gobierno de este país, de Luis Abinader. Esta carretera hace un año que la empezaron. Miren, enfoque para allá el letrero está puesto ahí, está todo plasmado y apenas no han construido 500 metros de carretera, que no, ni asfaltado está. Nos hicieron una zanja y la han dejado toda igualita, la zanja, y se fueron y más nunca he pasado por aquí. Nosotros estamos indignados porque los niños se nos están enfermando y los viejos también por el polvo que hay aquí en la Mercedes. Nosotros no aguantamos más ya el polvo, los hoyos, todo aquí a nosotros, se han burlado de nosotros y aquí de esta carretera, cruce de Canal hasta Lenea, y se han burlado a nosotros. ¿Van a continuar la protesta entonces? Las protestas van a continuar. Apenas estamos empezando. Porque lo que procede después de esta protesta es una huelga. Porque nosotros ya nos cansamos. Nosotros estamos cansados. Yo vengo en representación de una comunidad aislada de aquí de La Guarda, llamada La Enea. Una comunidad olvidada por todos los gobiernos y que nunca se ha hecho nada. En nuestra comunidad está sumergida en una pobreza total, extrema, donde usted no tiene, los productores no tienen por dónde sacar los productos de primera necesidad. Usted cosecha los productos y los productos se pudren porque no hay por dónde sacarlos. Tenemos una calle que nos tienen humillados, ya nos tienen pisoteados y nosotros ya no aguantamos más. Y le hacemos un llamado al gobierno principal, al presidente Abinader, que si no vienen a atender nuestra necesidad de esa calle, que se preparen porque es un pueblo que está en pie de lucha.